Saludos a todos, aquí estamos con el segundo especial de Halloween del año 2014, en este caso dentro de nuestra serie de Maya. Vamos a realizar la escena que habéis visto al inicio del tutorial, sencillita, pero vamos a intentar trabajar con todos los elementos del programa. Empezamos con el modelado, en primer lugar, Create Polygon Primitives Plane, pulsamos el botón izquierdo del ratón en una de las esquinas, arrastramos hasta la contraria. Y soltamos, ahí tenemos nuestro suelo. Create Polygon Primitives Cube. Pulsamos el botón izquierdo del ratón nuevamente. Arrastramos hasta esta posición. Soltamos, volvemos a pulsar. Botón izquierdo, arrastramos hacia arriba. Y soltamos, ahí tenemos el muro principal. Luego haremos un poco más grande esta sección. A continuación vamos a introducir un duplicado. Control D para duplicar. Pulsamos la tecla R. Para acceder a la herramienta de escalado, y como veis, vamos a modificar ese duplicado que acabamos de realizar. Vamos a dejarlo un poco más estrechito y estiramos un poco también. Pulsamos W para colocarlo en la parte inferior, más o menos ahí nos puede servir. Duplicamos este nuevo elemento, control D, pulsamos R nuevamente y vamos a darle un poco más de profundidad. Reducimos también su tamaño y con W nuevamente vamos a desplazarlo hacia la parte inferior para que nos quede esa especie de marco. Cuando ya tengamos todos estos elementos vamos a seleccionar este elemento y este de aquí vamos a hacer Mesh, booleans unión. Fijaros que estamos en el módulo de polígonos. Una vez ya tengamos esa unión seleccionamos y con la tecla mayúscula volvemos a seleccionar en este caso el último cubo. Como veis ya tenemos unidos estos dos y vamos a hacer con este un mesh boolean's difference y ahí tenemos la diferencia. Como veis también obtenemos nuestro marco. Podíamos haber conservado uno de los cubos, pero vamos a dibujar directamente otro, create polygon primitives cube, para realizar la puerta. Como digo, tampoco es demasiado importante. Más o menos así. Nos puede servir como va a estar abierta. Y vamos a ajustarla. Voy a hacerla un poco más estrechita. Ahí está mejor. Pulsamos la tecla E. Giramos. Y vamos a colocarla en su lugar con la tecla W, herramienta de traslación. Arrastramos desde las flechitas. Y colocamos más o menos. Así nos puede servir. Fijaros que ya tenemos definida la base de la escena, del escenario. Voy a hacer este un poco más grande, como estaba comentando. Así, por ejemplo. Vamos a ir con nuestro personaje que va a estar formado por una esfera. Create Polygon Primitives Sphere. Usamos botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos. Nos vamos a echar en el box. Vamos a pulsar en Rotate en Z. Introducimos un valor de 90, pulsamos W, desplazamos hacia arriba. Voy a pulsar espacio para salir de la vista en perspectiva. Con el cursor sobre la vista lateral, pulsamos espacio para entrar en ella. Y a continuación, con la herramienta Lazo, antes de nada pulsamos el botón derecho al ratón, arrastramos y soltamos en Face. Y con el Lazo vamos a seleccionar estas facetas, estas caras de aquí, por ejemplo, hasta aquí. Nos vamos a MES y vamos a hacer un strat para extraer. Pulsamos en el circulito y como veis podemos alejar el nuevo recorte que hemos hecho. Vamos a introducir aquí con la herramienta, con ese modeling toolkit, una serie de secciones de recortes. Vamos a pulsar y arrastramos hasta el objeto node. Seleccionamos. Esta geometría pulsamos en selección de facetas y vamos a utilizar ese multicut. Pulsamos en esta esquina, pulsamos por ejemplo aquí y vamos a ir, como veis, uno arriba y uno abajo hasta completar el elemento. Ahí está bien, pulsamos Enter para confirmar. Ahora queremos separar también esas facetas, así que herramienta de selección y vamos a empezar seleccionando. Yo lo voy a hacer de forma manual, vosotros podéis hacerlo como queráis, con la tecla mayúscula pulsada, como veis. Voy a ir pulsando en cada una de las facetas de esas caras que quiero separar. Podríamos ponerlo también desde la vista lateral y utilizar... Ese lazo, pero así yo creo que es más cómodo. Mesh, Strap, y ahí tenemos esa nueva extracción. Cotón derecho ratón, arrastramos hasta el Object Move, ahí lo tenéis. Vamos a seleccionar ambos elementos, pulsamos W, lo desplazamos hacia el interior de nuestro objeto, pulsamos la tecla R, y como veis, vamos a reducir ligeramente su escala, yo creo que más o menos. Así nos puede servir. Y vamos a rotarlos también. Seleccionamos el superior. Pulsamos la tecla E. Y vamos a dejarlo más o menos así. Pulsamos W. Como veis, para introducir la geometría en el interior. Vamos a hacer lo mismo con este de aquí. Como tenemos el pivote en esta posición, como veis. Por eso puede que se haya introducido, podríamos cambiarlo, pero para no alargarnos demasiado en el tutorial lo hacemos directamente y luego con W terminamos de colocar. Así nos sirve perfectamente, ahí tenemos el elemento principal. Voy a seleccionar todos los componentes y voy a hacer un grupo, control G para agrupar. Ahí lo tenemos. Window liner y aquí tenemos nuestra esfera con ese grupo. Podríamos también hacer un emparentado, aunque vamos a dejarlo en el outliner, ya que la animación es muy sencilla. Y como veis ya tenemos ese modelado, tenemos la habitación, voy a hacerla un poco más alta, botón derecho vertex, voy a seleccionar los vértices superiores, desplazamos un poco hacia arriba para asegurarme de que luego no se vea ninguna porción no deseada. Ahí más o menos está bien. Empezamos con la animación, que en este caso va a ser también extremadamente simple. Seleccionamos el grupo de la esfera y vamos a colocarlo más o menos un poco alejado en esta posición. Nos vamos al Channel Box nuevamente, ocultamos el modeling toolkit. Y dentro de ese channel box vamos a aplicar animación en el translate. Para eso pulsamos botón izquierdo del ratón y sin soltarlo arrastramos hasta ese translate en Z. Soltamos, pulsamos botón derecho del ratón, mantenemos pulsado y arrastramos para soltar en case selected. Y ahí tenemos ese ajuste aplicado. Vamos a desplazarnos, por ejemplo, hasta el fotograma 30, tecla W y vamos a colocar. El elemento en esta posición, por ejemplo, un poco más arriba. Luego, si hace falta, ajustaremos. Botón derecho del ratón, key selected. Vamos a colocarlo en un punto intermedio, por ejemplo, en el 15. En la posición del suelo. Ahí más o menos está bien, aproximadamente. Botón derecho, key selected. Y en los puntos intermedios, por ejemplo en este de aquí, como veis va a realizar este paso y luego va a subir. Vamos a hacer que en este punto esté un poco más alta. No hemos hecho ahí el Key selected, por eso no se ha quedado almacenado. Botón derecho, key selected. Ahí está y finalmente como veis sale hacia nosotros vamos a darle un valor un poco más alto en este punto para que tenga más curva ahí está podríamos ajustar la curva en el grafo editor para que quedara mejor esa animación el rebote aunque no voy a hacerlo también lo va a repetir por tema de tiempo Luego, al final, si vamos un poco sueltos, intentaremos completarlo. Y ya tenemos animación. Fijaros que nos quedan las dinámicas. Más o menos la cámara va a estar posicionada aproximadamente en este punto, ya que queremos justamente esta animación. Quizá un poco más adelantados. Así posiblemente. Ahí está bien. Perfecto. Y empezamos en este caso con la iluminación y materiales. Vamos a trabajar primero con el suelo, ya sabéis. Botón derecho del ratón. Y un poco más abajo asignar nuevo material. Lo voy a hacer en primer lugar sobre el muro para que lo veáis para que se vea bien como veis pulsamos el botón derecho del ratón y arrastramos hasta asignar nuevo material y en este caso vamos a aplicar para la pared un lumber el color vamos a cambiarlo a un tono un poco más amarillento pero clarito así está bien vamos a darle un mapping uno muy suave pulsamos sobre un mapping sobre ese checker y vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, Mountain. Cambiamos el valor. Vamos a probar con 0.2. Luego comprobaremos en el render qué tal queda. Tenemos ese Boom Mapping. Y ahí tenemos ese Mountain. Vamos a volver a pulsar sobre la pared. Fijaros que podemos volver a acceder a ese Lambert. Y vamos a pulsar en la flechita, Place 2 de Texture, y vamos a repetir un poco más. Vamos a darle, por ejemplo, 5 y 5 en repeticiones. Sobre la puerta, vamos a aclarar un poco el color y vamos a dejarla tal cual, en liso. En este caso, sobre esa esfera, sobre nuestro personaje, que como veis podríamos aquí haber renombrado, aunque podemos seleccionar desde esa outliner todos los elementos. Aquí tenemos las dos mandíbulas y la esfera. Sobre la esfera, botón derecho del ratón, asignar nuevo material. Vamos a ver si aparece el control. Ahora ya sí. Y vamos a colocar aquí también otro Lambert, ya que no se va a ver mucho. Pulsamos en color. Vamos a darle un marrón bastante oscuro. Sobre los dientes seleccionamos ambos elementos. Botón derecho ratón. Asignar nuevo material. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, un blin. Color un poco más amarillento. Así está bien. Y vamos a dejarlo tal cual. Luego veremos el brillo especular que tal queda. Voy a ajustar de todas formas. La geometría, ya que aquí tenemos ese componente, más o menos ahí nos puede servir. Y tenemos la mayor parte de los materiales en el suelo. Vamos a aplicar un checker, botón derecho al ratón. Arrastramos hasta assign new material. New material pulsamos en este caso, vamos a aplicar un font. En color, pulsamos en el checker y asignamos una textura de checker. Valga la redundancia, vamos a reducir en place de texture. En este caso, vamos a aumentar un poco ese valor. Vamos a probar con 10 y 10. Vamos a volver seleccionando el suelo a ese font y vamos a aplicar, por ejemplo, en reflector. Reflexividad ya está activado, así que lo vamos a dejar tal cual y vamos a hacer un render de prueba. Módulo Rendering, Render, Render Current Frame. Aquí tenemos este Boom Mapping demasiado alto. Y como veis, en el suelo más o menos está bien. Luego, ya ajustando las opciones del render, lo veremos un poco mejor. Vamos a utilizar ese render, render using Mental Ray. Y vamos a comprobar el resultado con Mental Ray, aunque posiblemente lo rendericemos con ese malla software. Ahí tenemos la reflexión. Voy a pulsar escape para salir y vamos a trabajar en esa pared. Seleccionamos. Nos vamos a ese Lambert, Album Mapping, pulsando en la flechita. Y como habéis visto, vamos a aumentar el repeat. Vamos a ponerle, por ejemplo, un poco más. Por ejemplo, 20 y 20. Volvemos. Ahí tenemos los ajustes, 20 y 20. Y vamos a volver. En este caso vamos a ir al window. Rendering editors y Persade. Ahí tenemos ese Lambert. También tenemos, como veis, texturas, utilidades. El que nos interesa es este BOOM 2D. De paso, ya vemos cómo se puede apreciar ese Hypershade, ese BOOM 2D. Vamos a reducirlo a probar, por ejemplo, con 0.05. Y vamos a realizar un nuevo render, render current frame. Incluso todavía un poco menos, como veis, se nota demasiado. 0.001. Vamos a ver si así ya conseguimos. Render, render using. Maya software. Ahora está mucho más sutil. Aunque en principio la textura tampoco termina de convencerme demasiado y además como veis al estirar se ha desajustado un poco el v así que vamos a modificar algunos parámetros en el suelo fon 1 nos vamos a ese color place 2 de texture vamos a ajustar a 20 y 20 en la pared seleccionamos, nos vamos a ese amber, Boom Mapping pulsamos, botón derecho al ratón y haces, hacemos un Brick Connection. Antes de nada, vamos a seleccionar y en el módulo de polígonos vamos a pulsar un Create V Planar Mapping. En este caso nos lo ha colocado en esta dirección. Vamos a asegurarnos. Botón derecho Object Mode, seleccionamos Create Vs planar mapping, como veis pulsamos y lo queremos en el eje z que vaya en esta dirección eje z pulsamos en aplicar y ahora ya si lo tenemos adecuadamente aplicado seleccionamos nuestro muro nos vamos hacia el amber 2 pulsamos en el checker vamos a introducir aquí mejor por ejemplo vamos a probar con un noise noise 0.0 05 para empezar, y vamos a hacer un render render in render render current frame. Aquí tenemos que ajustar el suelo, más o menos encaja con lo que vamos buscando. En este caso, tenemos que ajustar ese place 2 de texture, boom mapping place 2 de texture, repeat. Vamos a darle s20 y 20 el valor más o menos yo creo que nos puede servir para todo esto podríamos haber usado ese IPR Render ya sabéis y fijaros que lo voy a usar porque ya se está poniendo un poquito pesada esa pared así que Render IPR Render Current Frame dejamos que haga el render no os preocupéis todavía por el aspecto luego ya veréis cómo ajustamos. Pulsamos y arrastramos para definir una sección. La voy a hacer un poco más pequeña. Y desde aquí ya podemos modificar directamente. Voy a ir a ese Window Rendering Editors Hypershade. Ahí tenemos ese segundo boom mapping. Y vamos a darle aquí, por ejemplo, ese 05 que estábamos viendo antes. Así mucho más sutil. Yo creo que lo vamos a dejar incluso un poco más pequeño. Aunque luego no se va a ver mucho, así que tampoco os preocupéis. Así, perfecto. Y voy a seleccionar para hacerlo un poco más clarito. Ahí está. Volvemos a recolocar, ya que he tenido que desplazarme para ajustar. Como veis, muy sencillo. Lo único que hacemos es corregir la perspectiva y los elementos. Ahí está. Y vamos ya con esas dinámicas. Solamente vamos a utilizar en Air, aunque podríamos utilizar, ya sabéis, BrandShapes, etcétera, etcétera. Funcionaría perfectamente. Seleccionamos el elemento y vamos a ir al módulo en Dynamics, en Air. Pulsamos en ese cubo de Create Air. Y aquí vamos a utilizar, como veis, en UV esos 32 puntos por cabello. Vamos a probar con 15. Pulsamos en Create Airs y generamos nuestro cabello. Como veis, un poco largo. En Air Scale Air Tool, pulsamos y arrastramos para corregir ese tamaño. Más o menos por ahora, vamos a dejarlo así. Pulsamos hacia atrás, reproducimos. Fijaros que tenemos un estiramiento demasiado amplio de ese cabello, así que vamos a ajustar propiedades. Herramienta de selección, pulsamos sobre él. Nos vamos a ese Air System Shape. Clamp and Air Shape, y vamos a ajustar el thinning. Vamos a ampliarlo bastante. Vamos a ajustar también ese cool y se añadimos y lo hacemos ligeramente rizado aproximadamente en el final y vamos a ajustar también las propiedades dinámicas sobre todo esa resistencia resistencia a la compresión resistencia a la torsión y al estiramiento y fijaros lo que ocurre ahora vamos a tener ese conjunto de pelo. Como veis mucho más controlado. Ya no se deforma tanto como antes. Deberíamos de poner. Una colisión. En este elemento inferior. En ese plano. Para que colisionara con él. Porque si no luego se va a ver extraño. En este punto de aquí. Así que vamos a. Desplazar. Necesitamos desplazar el elemento. Window Liner. Vamos a buscar esa esfera. Y en este fotograma nos vamos a ocultamos el atributo editor, pulsamos W, desplazamos la esfera un poco hacia arriba para que no colisione por ahora. Seleccionamos botón derecho, Case Selected. Ahí tenemos ese ajuste. Así perfecto, seleccionamos el plano en mesh, create passive collider. Y ahora ya vamos a tener a nuestro conjunto de pelo colisionando con el plano también, ese plano del suelo. Y vamos a introducir una luz, por ejemplo, ya que he descolocado la pista en perspectiva, podríamos utilizar una cámara adicional. No la hemos usado hasta ahora, pero fijaros, voy a pulsar en create. Cámaras, cámara. Ahí tenemos nuestra nueva cámara para trasladarnos a ella. Panels. Y como veis tenemos en perspectiva esa cámara 1, que es la que acabamos de añadir. Si nos movemos, realmente lo que vamos a hacer es modificar. Fijaros la posición de la cámara. Voy a hacerlo desde aquí para que lo veáis. Como veis, estamos modificando la vista y al mismo tiempo la cámara. Y vamos a buscar ese punto en el que el personaje se queda. Era en el segundo 30. En este segundo de aquí colocamos nuestra cámara en el interior. Ahí está. Y vamos a ver si antes encaja bien en el plano. Voy a girarla un poco hacia abajo para que se vea mejor así yo creo que nos puede servir y como se puede observar con esta nueva cámara lo que podemos hacer es cambiar a la vista en perspectiva y trabajar sobre ella sin mover esa cámara y así conservamos ese plano para después. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Ya tenemos casi toda la animación y las dinámicas realizadas. Introducimos iluminación, Create Lights. Vamos a usar un Point Light. Vamos a ver en qué punto finaliza nuestro personaje. Ya que si no, vamos a perder iluminación. Así que vamos a ponerla. En este punto de aquí por ahora, y vamos a ir terminando porque, como veis, se nos echa el tiempo encima. Voy a hacer un render de prueba. Antes de nada, vamos a ajustar las propiedades de la luz desde el atributo editor. Lo podemos hacer: point line shape. Vamos a reducir, aunque en este caso vamos a tener que aumentar mejor dicho la intensidad, y vamos a introducir un decaimiento lineal. Nos trasladamos a esa perspectiva cámara 1 y vamos a probar el render en esos puntos, render render current frame. Ahí está, vamos a aumentar ligeramente esa intensidad. y vamos a volver a ejecutar fijaros que podemos modificar a decaimiento cuadrático lo que hace esto es que llega la iluminación llega menos lejos como veis deberíamos de aumentar la intensidad aunque en muchos casos cuando se acerca el elemento demasiado se quema toda la imagen vamos a comprobar lo que ocurre con nuestro personaje además también deberemos de ajustar la iluminación el brillo especular del cabello porque posiblemente quede muy clarito más o menos de todas formas no queda demasiado mal aunque eso sí voy a seleccionar nuestro cabello y voy a ajustar también algunos parámetros desde aquí me resulta más fácil ahí está ahí existen shape ya sabéis que podemos añadir sus segmentos vamos a colocarle por ejemplo dos sus segmentos y vamos a dejarlo más o menos como está vamos a comprobar de nuevo en todo caso ampliaré un poco La iluminación. Ahí está. Vamos a probarlo aquí. Voy a reducir también un poco la escala para que quede más ajustado. Trabajamos en esa luz. Voy a seleccionar. Vamos a darle un poco más de intensidad, por ejemplo 15. En el cabello voy a seleccionarlo. Air System Shape. Vamos a ir a ese shading voy a oscurecerlo un poco y luego en espe specular color también oscurecemos un pelín render render current frame y vamos a dejarlo así más que nada por temas de tiempo podéis luego realizar todos los ajustes que se os ocurran eso sí voy a reducir un poco esa escala. Me voy a ir al fotograma 1 para hacerlo más cómodamente. Todavía podríamos aplicar un poco más de resistencia en los parámetros del cabello. También lo dejo, si queréis probar para que no haya tanta deformación y también podríamos aplicar animación en las mandíbulas que se abrieran y cerraran ya hemos visto en otros capítulos todo el tema de la animación así que también lo dejo en vuestra mano para que podamos ver cómo se genera ese render window rendering editor render settings como os he dicho vamos a utilizar ese malla software y aquí tenemos varias opciones las principales la selección del formato que queremos para exportar, como veis podemos elegir AVI si queréis directamente un vídeo o también podemos exportar, en mi caso voy a hacerlo en JPG y luego utilizaré After Effects para componer, aunque vuelvo a repetir, si queréis dejarlo en AVI voy a ajustar a nombre el número y luego la extensión, aquí decimos cuántos dígitos va a tener ese número, fotograma final como hemos visto en el 30 lo podemos cerrar que es el último fotograma resolución vamos a dejar HD 720 vosotros también colocar la que necesitáis y luego en vaya software vamos a seleccionar por ejemplo 3D Motion Blur Production no está aplicado el motion blur tenemos que abrir la opción y aplicar ese motion blur y luego tenemos más opciones podríamos ajustar efectos en las luces podríamos también ajustar la cámara aplicar profundidad de campo aparezca más difuminada la parte lejana y menos la cercana. De todas formas, todo lo, todo lo estudiaremos en la serie de render. Aquí ya por tema de tiempo vamos a dejarlo tal cual. Y una vez ya tenemos todo esto realizado, lo único que tenemos que hacer es irnos al módulo de rendering y hacer un render batch render. Las imágenes van a estar almacenadas, si no modificamos nada, en la carpeta de mis documentos, mis documentos Maya. Proyecto por defecto Default Project me parece que se llama y luego dentro hay una carpeta que se llama Images y ahí estará o el AVI o esas imágenes esos JPG usamos en ese Batch Render y se pone a renderizar y como os digo yo lo compondré en After Effects los JPG resultantes vosotros si sí podéis ajustar alguna curiosidad más mejor que mejor porque luego os va a quedar más interesante, en mi caso no sé si he seleccionado bien el panel del render, voy a comprobarlo desde ese render setting. Fijaros que tenía que haber seleccionado cámara 1 y ahí se ha cometido un error, no pasa nada, pulsamos para cancelar, cancel batch render. Eliminamos las imágenes y a continuación ya si ajustamos render en editor render settings aquí cámara 1 y ahora ya si lo tendríamos adecuadamente configurado ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima